Hola, en este vídeo vamos a ver cómo definir y asignar unidades de obras a los distintos objetos y entidades del proyecto, para finalmente obtener los listados de medición correspondientes. Inicialmente vamos a configurar la base de datos de precio con la cual vamos a trabajar. Para ello ejecutamos el comando de utilidades configuración BIM. Nos aparecerá el siguiente diálogo en el cual ya deben estar seleccionadas la base de datos de precios y de análisis del ciclo de vida. En el caso de que no estén seleccionadas, seleccionar los ficheros de la carpeta de configuración del programa. Vamos a trabajar a partir de un segmento o vial ya definido. Para ello, ejecutamos el comando de secciones, definir editar, y seleccionamos el fichero vial.seg. Vamos a la pestaña de firme y editamos las capas de firme. Nos aparecerá la configuración que vemos a continuación. Seleccionamos la capa mezcla bituminosa y presionamos el botón calzada de unidades de obra. Asignamos la unidad de obra con código 211. Igualmente procedemos con la capa zahorra artificial y le asignamos la unidad de obra con código 510.001. A continuación vamos a asignar unidades de obra a un movimiento de tierra. En este caso vamos a crear una explanada con el comando de superficie movimiento de tierra por cota de explanada. Seleccionamos la polilínea cerrada que está localizada en la capa plataforma de color amarillo y ejecutamos el movimiento de tierra con la configuración que podemos ver a continuación. Activar la casilla Vol Mov Tierras y presionar el botón fichero. Seleccionamos como fichero de salida volumen.mt. A continuación, observaremos cómo se habilitan los controles asociados a la unidad de obra. Como en el caso de firme, seleccionamos una unidad de obra para desmonte y otra para terraplén. En el caso de desmonte, vamos a asignar la unidad de obra con código 320.002 y para terraplén la unidad de código 330.002. Una vez asignada unidad de obras a las capas de firme y a un movimiento de tierra, vamos a asignar unidad de obras a una línea que va a representar un cerco y a un bloque. Para ello ejecutamos el comando de mediciones, unidades de obras, asignación de unidades de obras a entidades. Entonces seleccionamos la polilínea de color rojo que tenemos en la capa Worksite. Nos aparecerá el diálogo para la asignación de unidades de obra. En este caso vamos a asignar la unidad de obra con código 704.001, la cual representa un vallado o cercado existente. A continuación, ejecutando el mismo comando, vamos a asignar una unidad de obra al bloque que tenemos en la zona derecha del dibujo, en color rojo y situado en la capa Towers. En este caso vamos a asignar la unidad de obra 920.002. Corresponde con la cimentación necesaria para ejecutar una obra. En este caso, al detectar que es un bloque, comprobamos cómo automáticamente esta unidad de obra se aplica a la unidad. Para terminar, vamos a generar los distintos informes. Uno de los informes es el informe de unidad de obras. Para ello ejecutamos el comando de mediciones, unidades de obras, informe de unidades de obras y previa selección de los distintos elementos nos aparecerá el siguiente listado. Igualmente procedemos con el informe de consumos y emisiones. En este caso ejecutamos la opción unidades de obras, informes de consumos y emisiones e igualmente seleccionamos tanto el segmento como el fichero de movimiento de tierras como las entidades con unidades de obras asignadas. Para terminar, vamos a crear un informe de presupuesto. En este informe de presupuesto vamos a obtener el precio total de la obra según las unidades de obras asignadas. Este informe tiene la opción de exportar el resultado final a fichero BC3. Esta opción nos va a dar la posibilidad de gestionar esta información con programas de mediciones y presupuesto compatible con este formato. Espero que os haya gustado y os sea de utilidad en vuestros futuros proyectos.